Y después de hablar de nutrición, de llevar a cabo en nuestro día a día una alimentación saludable, lo hilamos directamente con el deporte. Ya saben que en Cantabria por la mañana nos ponemos en forma con el Centro Deportivo Marisma Wellness Center. La entrenadora personal Clara Careaga nos tiene preparada una nueva rutina de ejercicios, pero antes de conocerla y ponerla en práctica, tenemos que anunciar a los ganadores del sorteo de la semana pasada. Recordarles que sorteábamos dos invitaciones para probar las instalaciones del centro deportivo. Pues bien, ganador y ganadora tenemos en concreto esta semana, que voy a leer para no confundirme. Esperanza Gobantes y Raúl Molinero. Esperanza Gobantes y Raúl Molinero, sois los ganadores de las dos invitaciones para probar el centro deportivo Marisma Wellness Center. A lo largo del día nos pondremos en contacto con ustedes. Los dos han participado a través de nuestra página de Facebook. Pues bien, anunciamos nuevo sorteo. Dejamos esta semana un lado las invitaciones y sorteamos en concreto, chan chan chan, una cata de aromas, un maravilloso masaje de 30 minutos para una persona. ¿Qué es lo que hay que hacer participar? Pues lo que ¿qué es lo que hay que hacer para participar? Pues lo que hacemos cada semana. A lo largo del día vamos a colgar una foto en nuestra página de Facebook, Cantabria por la mañana, y anunciaremos todos los detalles del sorteo. Pues únicamente hay que darle a me gusta y directamente entrarán en el sorteo. ¿Qué prefieren, llamar por teléfono porque las nuevas tecnologías no les gustan? Pues nada, llaman al teléfono que aparece en pantalla, el teléfono de Popular Televisión, y mis compañeros estarán encantados de atenderles. Únicamente les pedirán una serie de datos como su nombre, apellidos y teléfono, muy importante de contacto, porque en el caso de ser agraciado con este sorteo, pues nos pondremos en contacto con usted o ustedes para contárselo y pedirles ya todos los datos que nos puedan faltar y pasárselo al Centro Deportivo Marisma Wellness Center. Así que muchísimas gracias también a todos por participar semana tras semana y suerte en este nuevo sorteo que empieza hoy. Y bien, dicho esto, ahora sí que nos tenemos que poner en forma, apartamos la mesa, apartamos el sofá, todo aquello que nos pueda molestar, porque la entrenadora personal Clara Careaga viene con nueva rutina de ejercicios, hoy en concreto de core. Hola, buenas. Soy Clara Careaga, entrenadora del Marisma Wellness Center, y hoy tenemos preparada una sesión en la que vamos a trabajar el core de manera segura, tanto el abdominal como lumbares, zona de las escápulas. Espero que os guste. Empezamos tumbándonos boca abajo. Vamos a apoyar los antebrazos con los codos debajo de los hombros y vamos a colocar la postura neutra lo primero. Las escápulas. No vamos a dejar que las escápulas se eleven o que se abran sacando chepa, o todo lo contrario, que se hundan, que haya un valle entre ellas. Las dejamos planas con respecto al suelo. Y la cadera. La cadera la vamos a dejar neutra. No dejo que sea la cadera que se caiga, no dejo que la cadera suba. Con la curva lumbar normal, la natural. Ni escondo ni saco el culo. Mantengo la cadera en neutro. Las rodillas las tengo atrás del todo, las puntas de los pies apoyadas. Y empezamos el ejercicio despegando la rodilla derecha, soltando el aire. Tomo aire y suelto el aire activando el abdomen, manteniendo la postura neutra. Tomo aire y despego manteniendo la postura, que no caiga una cadera por debajo de la otra. Tomo aire y despego. Vamos a hacer 10 aquí. Y 5. Suelto el aire en cada respiración. 4. Mantener la postura neutra. 3. Toda la musculatura estabilizadora trabaja. 2. Una vez más, suelto el aire en cada estiramiento. Apoyamos la rodilla y estiro la izquierda soltando el aire. Mantengo la columna en neutro, las escápulas en neutro. 2. Activo el abdomen en cada respiración. 3. Hunde el abdomen en cada respiración. 4. Mantén las costillas cerradas. 5. Las escápulas cerradas y descendidas. 6. Las caderas a la misma altura. 7. Activo a tope el abdomen. 8. La mirada al suelo, no miro al frente, ¿eh? 9. Para evitar la extensión cervical. Y alternamos rodillas. 10 veces. 1. Y hundo el abdomen. 2. Y hundo el abdomen. 3. Escápulas bien sujetas. 4. Mantengo la postura en neutro. 5. 6.
6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a compensar el ejercicio sentándonos un poquito atrás. Y ahí respiro profundo, llenando la espalda de aire. Vale, ahora desde tumbadas y con la resistencia de una goma, vamos a hacer un abdominal activando también las dorsales. Mantengo aquí la tensión de la goma y automáticamente las escápulas están sujetando algo. Hay una activación en la zona dorsal. Y vamos a llevar los brazos hacia las rodillas, manteniendo la columna cervical en neutro. Simplemente me acompaña el cuello. Mantengo la postura de la cadera. 3. Soltamos el aire al subir. 4. 5. Mantengo la resistencia de la goma. 6. No hace falta subir mucho. 7. Hundo el abdomen al subir. El recto abdominal está incluido. 10. Vamos a hacer 10 más. 10. Activo a tope el abdomen. 9. Las escápulas están sujetas. 8. El dorsal está activado. 7. 6. Llevo la respiración. Suelto el aire al subir. 4 más. 4. 3, 2, 1. Y compensamos estirándonos completamente. Estiro brazos, estiro piernas, separo la dorsal del suelo, que se estire un poquito el abdomen, el recto abdominal. Llena la espalda de aire. Vale. Nos tumbamos de medio lado, apoyamos el codo, el antebrazo entero, con el codo justo debajo del hombro. La escápula sujeta. Mantenemos la activación aquí arriba. Con la rodilla flexionada, dejo una rodilla en el suelo y las caderas y los hombros están perpendiculares al suelo. Dejamos este brazo en el techo y sujetamos una escápula con la otra. Y desde ahí vamos a bajar y a subir la cadera. 1. No llego a tocar el suelo y ya estoy arriba. 2. Sujeto las escápulas. 3. Mantengo la posición neutra. 4. Toda la fuerza está aquí. 5. Y aquí. 6. Escápulas. 7. Que nos acerque el hombro a la oreja y el cuello me acompaña. 8. Hace la forma de la columna. 9. Que no apunte la coronilla al techo. 10. Hacemos 10 más así. 1. 2. 3. 4. Suelto el aire al subir. 5, 6, 7, 8, las escápulas bien juntitas todo el rato, 9, una más y 10 y cambiamos de lado. Dejo la rodilla flexionada, la otra estirada, el codo debajo del hombro y despego. Sujeto bien las escápulas y bajo y subo, 1, no llego hasta el suelo, 2, 3, toda la fuerza está aquí. 4. Y en las escápulas. 5. 6. Esta mano me la veo de reojo, que no se vaya el brazo atrás. 7. 8. Fuerza en el abdomen. 9. Fuerza en la escápula. 10. 10 más así. 1. El cuello largo, el brazo largo. 2. Las escápulas juntitas. 3. No dejo de conectarlas. 4. 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a compensar el ejercicio sentándonos un poquito atrás, que se estire el dorsal, el lumbar. Llenamos la espalda de aire. Para este ejercicio vamos a necesitar la goma y nos vamos a quedar de pie. Vamos a engancharla a una zona donde estemos más o menos a la altura del brazo, a la altura del hombro. Más arriba, más abajo, no importa, ¿eh? Vamos a llevar, tiramos de la goma y notamos una tensión que me lleva, pero mantengo.
me mantengo sin que me lleve, con las manos justo en el centro del diafragma. Y vamos a aguantar allí 10 segundos. 10, 9, 8, activo oblicuo, 7, 6, sin que me lleve, 5, escápulas sujetas, 4, 3, 2 y 1. Y en esa posición vamos a bajar y a subir justo por el eje. 10 veces, 2. Mantengo los hombros anchos, 3, sin hundir el pecho, 4, no me encojo, 5, activo el abdomen y suelto el aire cada vez que me muevo, 6, suelto el aire, 7, 8, sin salirme del eje, 9 y 10. Y ahora os voy a dar la espalda un momento, ¿eh? Y lo mismo. Aquí, sujetamos bien bien las escápulas. ¿Veis? Que no se eleven, que no se hunda el pecho. Mantengo la postura con el agarre justo en el centro. Y mantenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bajo y subo dentro del eje central sin que me lleve. 2. Mantengo el pecho erguido, no lo hundo. 3. ¿Habéis visto la diferencia, no? 4. De hundir el pecho a... Ahí lo estoy hundiendo. A no hundirlo. 6. Activo el abdomen. 7. Las escápulas están trabajando, sujetándose. 2 más así. Una vez más. Muy bien. Ahora desde cuadrupedia vamos a trabajar manteniendo la columna en neutro. Aquí vigila, pues mira, igual que antes las escápulas ni se hunden ni se elevan. El cuello mira al suelo, como si llevase aquí un espejo entre las manos. Y la cadera en neutro. Esto sería demasiado arqueo en la lumbar. Esto tampoco. La curva lumbar natural. Mantenemos esa posición neutra. Hacemos un buen equilibrio y levantamos pierna y brazo contrario. Suelto el aire al hacerlo, manteniendo la columna en neutro. Mantengo el equilibrio y suelto el aire al estirar. 3. Casi ni despego del suelo. El pie muy cerquita del suelo. 4. 5. La mano no se sube mucho, la veo todo el rato de reojo. 6. 7. Las caderas a la misma altura, los hombros a la misma altura. 8. 9. 10. Cambiamos de lado. Que no se mueva nada. Y 1. 2. Caderas a la misma altura, hombros a la misma altura. 3. Suelto el aire cada vez que alargo. 4. Activo el abdomen. 5. Escápulas sujetas, columna lumbar en neutro. 6. 7. 8. 9. Y 10. Y nos centramos atrás un segundo, compensamos el ejercicio. Respira profundo. Llena la espalda de aire. Y ahora nos vamos a tumbar boca abajo. Vamos a seguir trabajando la postura del core, la columna neutra. Todos los estabilizadores de la columna en neutro. Y en esta posición, con la nariz apoyada, espinas ilíacas y pubis bien apoyado, vamos a despegar pierna y brazo contrario, haciendo una extensión dorsal sin despegar el pubis. Y subo soltando el aire. 2. Hundo el abdomen. Igualmente, al soltar el aire, hundo el abdomen. 3. 4. Me levanto en bloque sin hacer extensión cervical. 5. Hundo el abdomen al subir. Espinas ilíacas y pubis bien apoyados. 6. 7. 8. 9. Una vez más. Y 10. Cambiamos de lado. El pubis bien apoyado, la columna lumbar quieta. Está activándose toda la musculatura estabilizadora de la lumbar. Vamos a llegar hasta 10. 4. No subo mucho. 5. El pubis bien apoyado. 6. Las primeras costillas también bien apoyadas. 7. 8.
9 y 10. Y apoyamos las manos y nos sentamos atrás y descansamos atrás. Respiramos profundo. Llenamos la espalda de aire. Muy bien. Repetimos estos tres ejercicios. 10, 9, 8, activo oblicuo. 7, 6, sin que me lleve. 5, escápulas sujetas. 4, 3, 2 y 1. Y en esa posición vamos a bajar y a subir justo por el eje. 10 veces, 2. Mantengo los hombros anchos. 3, sin hundir el pecho. 4, no me encojo. 5, activo el abdomen y suelto el aire cada vez que me muevo. 6, suelto el aire. 7, 8, sin salirme del eje. 9 y 10. Y mantenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajo y subo dentro del eje central sin que me lleve. 2. Mantengo el pecho erguido, no lo hundo. 3. Habéis visto la diferencia, ¿no? 4. De hundir el pecho a... Ahí lo estoy hundiendo. A no hundirlo. 6. Activo el abdomen. 7. Las escápulas están trabajando, sujetándose. 2 más así. Una vez más. Muy bien. Y levantamos pierna y brazo contrario. Suelto el aire al hacerlo, manteniendo la columna en neutro. Mantengo el equilibrio y suelto el aire al estirar. 3. Casi ni despego del suelo. El pie muy cerquita del suelo. 4. 5. La mano no se sube mucho, la veo todo el rato de reojo. 6. 7. Las caderas a la misma altura, los hombros a la misma altura. 8. 9. 10. Cambiamos de lado. Que no se mueva nada. Y 1. 2. Caderas a la misma altura, hombros a la misma altura. 3. Suelto el aire cada vez que alargo. 4. Activo el abdomen. 5. Escápulas sujetas, columna lumbar en neutro. 6. 7. 8. 9 y 10. Y nos entramos atrás un segundo, compensamos el ejercicio. Respira profundo. Vamos a despegar pierna y brazo contrario, haciendo una extensión dorsal, sin despegar el pubis. Y subo soltando el aire. 2. Hundo el abdomen. Igualmente al soltar el aire, hundo el abdomen. 3. 4. Me levanto en bloque sin hacer extensión cervical. 5. Hundo el abdomen al subir, espinas ilíacas y pubis bien apoyados. 6. 7. 8. 9. Una vez más. Y 10. Cambiamos de lado. El pubis bien apoyado, la columna lumbar quieta. Está activándose toda la musculatura estabilizadora de la lumbar. Vamos a llegar hasta 10. 4. No subo mucho. 5. El pubis bien apoyado. 6. Las primeras costillas también bien apoyadas. 7. 8. 9. Y 10. Y compensamos sentándonos atrás un segundo. Respiramos profundo. Bueno, espero que hayáis hecho un buen trabajo de core. La semana que viene haremos una progresión sobre este trabajo. Nos vemos.